baloncesto. Entonces, hoy vamos a recordar unas cositas del baloncesto, recordar que el baloncesto era un deporte de conjunto, ¿listo? O sea, es un deporte de varias personas, no es un deporte de una sola persona. Es un deporte en el cual se utiliza el balón con las manos, ¿listo? Lo utilizamos con las manos. ¿Para qué? Para buscar hacer una canasta o buscar hacer una cesta en un aro, una plataforma específica. ¿Listo? Entonces, hoy será la última clase en la que hablaremos del baloncesto y ya desde la otra semana empezaremos con fútbol. ¿Listo? Vamos a aprender desde casa. Eso no se me preocupen, que porque no tenemos una cancha de jugar, no se preocupen porque yo les voy a hacer varios ejercicios para que juguemos ahí en el espacio donde están con el balón. Entonces, vamos a finalizar hoy recordando las cosas del baloncesto. El baloncesto es un deporte de 5 jugadores en cada equipo. ¿Listo? Se juega 4 veces, 4 tiempos, y cada uno de esos 4 tiempos dura 10 minutos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cómo se pivoteaba el balón? Entonces, para pivotear el balón, yo tengo que coger el balón de esta manera y empujarlo hacia abajo, empujarlo hacia abajo, empujarlo hacia abajo. Entonces, como no vamos a ponernos a hacer eso en la casa, porque algunos tenemos balones de micro y los balones de micro no nos rebotan, entonces vamos a empezar con un calentamiento en el cual todos me van a estirar los brazos. Vamos, todos estiremos los brazos. Miren, miren cómo los vamos a estirar. Listo, todos estiramos los brazos al frente de uno. Y vamos a empezar con un calentamiento en el cual vamos a levantar el balón va abajo, el balón va por encima de mi cabeza y va al otro lado, lo vamos a hacer despacio, despacio, esto lo vamos a hacer durante 30 segundos, ¿listo? Y empezamos ya. Uno. Bien arriba, despacio. Van 10 segundos. Eso, muy bien. Completamente estirado el brazo cuando vaya por arriba. Completamente estirado, sin que se doble un poquitico. Esos codos no se pueden doblar. Eso, muy bien, así. Nos quedan 10 segundos. Uno, listo, muy bien, soltamos. Vamos a mover el cuerpo. Vamos a mover todo el cuerpo. Vamos a mover los hombros. Vamos a mover los brazos, las piernas. Listo, vamos a mover la cadera. Van a moverla de un lado al otro. Van a moverla de atrás hacia adelante. Atrás, adelante. Atrás, adelante. De un lado al otro. Listo, volvemos a tener el balón acá al frente. Listo, y lo que vamos a hacer es que con el balón nos vamos a tocar la punta de los pies y nos vamos a levantar sin que se nos caiga el balón y sin que doblemos las manos. Vamos, nos tocamos la puntica de los pies y nos levantamos. Vamos, nos tocamos la puntica de los pies y nos levantamos. ¿Listo? Pero despacio, vamos a hacerlo despacio. Y en eso nos vamos a demorar 20 segundos. ¿Listo? No están corriendo con nadie, háganlo despacio. Y vean que yo bajo el cuerpo recto. Miren yo cómo bajo. Miren, el balón mira hacia el frente y yo bajo, 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 toco y me levanto. Y yo bajo, 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 toco y me levanto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Va, dale, empieza. Toca la puntica de los pies y se levanta. Toca la puntica de los pies y se levanta. A su ritmo, despacio, no están corriendo. Vamos, vamos, vamos. Listo, finalizamos. Muy bien. Entonces, ahora, vamos, ¿se acuerdan qué es el skipping?
que el skipping bajito era como bailar merenguito, el skipping medio es levantar un poquitico más las rodillas y el skipping alto es levantar bastante las rodillas. Entonces vamos a empezar con un skipping medio, ¿listo? Todos vamos a ubicar el balón al frente de nosotros, al frente de nuestra cara, bien estirado. ¿Listo? Y vamos a empezar con skipping medio. ¿Vamos a hacer cuánto skipping medio? Vamos a hacer 30 segundos, ¿listo? Yo se los cuento, yo les aviso. Entonces, a la cuenta de tres empezamos. 1, 2 y 3. Vamos. Levanten las rodillas. Vamos, 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 levantemos las rodillas. 10, 9, 8, vamos, vamos, fuerte, fuerte, fuerte. 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo, quietos. ¿Recuerdan que les pedí un vaso con agua? ¿Me hacen el favorito con agüita? Tomen agüita, tomen agüita. Eso era que yo ya voy a ir por agua. Dale, dale, vayan por el agua. Los que no tienen el agua, vayan por el agua a la cocina. Listo, recuerden que inhalamos el oxígeno por la nariz y lo botamos por la boquita. ¿Listo? Recuerden que el 1 es tomamos el aire por la nariz y el 2 es que lo botamos. ¿Listo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sosténganlo ahí un poquitico, un poquitico, un poquitico. 2. Eso. Esa es la manera en la que tienen que respirar siempre que hagan alguna actividad física. ¿Listo? Para que no se cansen y para que no tengamos que respirar así como perritos. Listo, entonces, ubiquémonos otra vez todos con el balón. Listo, vamos a hacer otros 30 segundos. Necesito que todos lo hagamos, ¿listo? Entonces, empezamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3, va. Vamos, vamos. Van 10 segundos. Los brazos van al frente, estirados. Vamos, skipping, 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 skipping. Levanten las rodillas, levanten las rodillas. Quedan 10, 9, 8. Los brazos, ¿cómo van? Estirados. 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo, suelten, muy bien. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, tomen otro poquitico de agua, por favor. Profe, ¿qué hacemos con la pelota? Hola, campeón, ¿cómo estás? Buenos días. Ya te explico, ¿listo? Y lo haces con todos nosotros. Ve y búscate un vasito con agua. ¿Listo? Recuerden el proceso de respiración. Tenemos un minutico de descanso.
¿Y qué hacemos, profe? Estamos en un minutico descansando, ¿listos? Ya volvemos a retomar. Profe, ¿qué hacemos? Profe, buenos días. Qué pena, es que no se le escucha lo que se está hablando. Profe, pero tiene apagado el audio. ¿Listo? ¿Listo, listo? Entonces, pónganme cuidado lo que vamos a hacer. Vamos a la tercera ronda, ¿listo? Vamos a seguir teniendo el balón con ambas manos y los tiramos al frente y vamos a hacer el skipping medio. ¿Listo? En eso estamos. Vamos a hacerlo otra vez durante 30 segundos. Recuerden que si yo llego a parar en algún momento es porque vengo a mirar la cámara de que todos lo estemos haciendo. Yo les digo a lo que empezamos y yo les digo a lo que terminamos. No se me preocupen. ¿Listo? Entonces, vamos. Ubicados. Brazos estirados. El balón entre las dos manos. Y vamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Vamos. Levantamos las rodillas, al frente el balón, los bracitos estirados. Fuerza, fuerza. 10 segundos, 11, 12, 13. Dieciocho, 19, 20. 5, el balón a dónde va, el balón a dónde va, estirado al frente, 28 y 29 y 30, listo, muy bien, paremos, tómenme otra vez un poquitico de agua, respiro por la nariz, exhalo por la boca. Eso es, así, muy bien. Listos, ya estamos ubicados otra vez. Tenemos otros 10 segunditos de descanso, no se preocupen. Lo que estamos haciendo es calentando el cuerpo. Listo, este último lo vamos a hacer otra vez por 30 segundos. Listo, ubiquémonos. Y vamos a empezar a la cuenta de tres, listo. Uno, acomoden bien el balón. El balón va al frente con los brazos estirados. Uno, dos y tres, va, empieza. Levanta las rodillas. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. 15, 14, vamos. No los veo haciéndolo. 12, 11, el balón va al frente estirado. 10, 9, al frente estirado. 8, vamos, levanten las rodillas. Vamos, Lina, levántalas. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Uno, eso, muy bien. Soltemos, soltemos. No, al piso no, al piso no. Todos de pie, tomen un poquitico de agua. Tomen un poquitico de agua. Vamos a estirar de la siguiente manera. Miren muy bien mi cámara. Entonces, ¿sí ven cómo abro las piernas? Miren mi balón y miren lo que voy a hacer con el balón. Va hasta la punta del pie con una mano, lo llevo por el piso, hasta la punta del pie en el otro, hasta la punta del pie en uno, hasta la punta del pie en el otro. Listo, lo vamos a hacer así durante un minuto. Ubiquémonos todos, vamos. Vamos, todos ubicaditos, todos ubicaditos. ¿Listos? Vuelvo a hacer el ejemplo, mírenlo, mírenlo, mírenlo la última vez. Miren que el balón no se levanta del piso, miren. Miren que el balón va por el piso hasta la punta del otro pie. Hasta la punta del otro pie, ¿listos? A la cuenta de tres vamos a empezar. Entonces, uno, dos y tres, vamos, un minuto, vamos. Yo les aviso cuando se acaba el minuto. Recuerden que las rodillas no se pueden doblar. Eso, muy bien, que el balón pegue en la punta de los pies. Y vamos a utilizar las dos manos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, tenemos que hacerlo. Si el balón se va, no importa. Vamos y lo recuperamos y nos volvemos a ubicar. Vamos, 30 segundos, nos falta la mitad. Vamos. Ahí los estoy viendo. Vamos, vamos, vamos. Con ambas manos, abran un poquitico más las piernas para que el balón tenga que moverse más. Vamos, muy bien, mano derecha, mano izquierda, el balón debe tocar la punta de mi pie. Nos quedan 15 segundos. Listo, muy bien, sueltan, se ubican, se ponen de pie. Se ponen de pie, se ponen de pie. Nos vamos a ubicar rápidamente en posición de plancha. Todos en posición de plancha. Todos en posición de plancha. Acuérdense la posición de plancha. Así. Todos en posición de plancha. Vamos rápido, 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 rápido. Y vamos a bajar 5 veces. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Va. 1. Y subimos. Muy bien. 2. Y subimos, 3, 4 y 5. Listo, muy bien, nos ponemos otra vez de pie. Toman un poquitico de agua, descansan, recuerden la respiración, inhalo por nariz, exhalo por la boca, ¿listo? Vamos a hacer apertura de las piernas y vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, ¿listo? Ahí que estamos haciendo con ese ejercicio, estamos estirando. Estamos estirando como tal todo el cuerpo y vamos a seguir utilizando el balón. ¿Listo? Entonces, ubíquense, yo los voy a ver. En esta yo los voy a ver para corregirle las posiciones. ¿Listo? Recuerden que no es hacerlo rápido, es abrir bien las piernitas. Nico, abre más las piernitas. Y vamos a hacerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos, todos haciéndolo. Yo les contabilizo el minuto. Eso, con ambas manos, que llegue a ambas puntas de ambos pies. Muy bien, Jair. Muy bien, Sofía. Muy bien. Recuerden no doblar los pies. Muy bien. No pueden doblar las rodillas. Eso es. Vamos, 12 segundos. Vamos, muy bien, muy bien, muy bien.
No paren, no paren, flexiónenme las rodillas. No importa, si se nos va el balón, lo volvemos a ubicar. Vamos, Dana. Nos quedan 20 segunditos. Vamos, que nos quedan solo 20 segunditos. Vamos, Eric. De puntica de pie a puntica de pie. De puntica de pie a puntica de pie. Muy bien, muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, paramos. Muy bien. Otra vez nos ubicamos en posición de plancha. Vamos, todos, rápido. Todos, todos en posición de plancha. Todos junticos. Listo, hacia la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Va. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso, muy bien. Ubiquémonos otra vez. Respiremos, descansemos. Descansemos un momentico, respiremos, ustedes tranquilos. Hidraten, por favor, tomen agüita, tomen agüita. Listos, entonces van a observar muy bien cuál es el siguiente ejercicio. Miren, voy a dejar el balón en el piso y voy a pisar el balón con las dos piernas, una a la vez, alternándola. Por ejemplo, si tengo el pie izquierdo sobre el piso, el pie derecho va a estar sobre el balón. Y cuando tenga el pie derecho sobre el piso, el pie izquierdo va a estar sobre el balón. Miren muy bien, mírenme a mí, mírenme a mí. Miren el piso. Entonces, dejo el balón ahí en el piso, ¿sí lo ven? Y miren lo que yo voy a hacer. Voy a estar mirando hacia el frente y voy a empezar. Vean, ¿sí? Cuando piso el balón con un pie, el otro está en el piso. Y lo voy a hacer rápido, ¿listo? Sin pegarle al balón. No le voy a pegar puntadas al balón. Voy a pisarlo suavecito, no lo van a pisar duro. Suavecito, suavecito. ¿Listo? Háganlo al ritmo de ustedes. Vamos a empezar a la cuenta de 3, ¿listo? Ubíquense. Pongan el balón. ¿Listos? ¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos, todos vamos a hacerlo durante un minutico. Vamos, ahí está bien. Recuerden que no es pegarle al balón, es nomás pisarlo. Vamos, vamos. Si se les va el balón, no hay ningún problema. Ustedes van y lo vuelven y lo traen y vuelven a empezar. Profesor, cuando hago eso, me va el balón siempre. No le pegues con la punta, tienes que pisarlo. Listo, písalo, písalo. No le pegues, písalo y ya, y verás que no se te va. Písalo, písalo, písalo. Pasa el pie por encima tuyo y lo pisas. Por encima tuyo y lo pisas. Suavecito, suavecito, no tienen que pegarle al balón con la punta, con el pie, vean, con la parte de abajo, con la suela del zapato, vamos a pisar el balón. Vamos, vamos que si pueden, vamos que si pueden, no se preocupen. Nos quedan 20 segunditos, vamos, 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 no paren. Tres, dos,
Uno, listo, paren. Tomen agüita, tomen agüita. Listo, vamos con la segunda. Estos ubicados a la cuenta de tres empezamos. Uno, dos y tres, va. Solo es pisar el balón, solo es pisar el balón, no es pegarle con la puntita del pie. Es pisarlo, háganlo despacio. Si no lo pueden hacer rápido, háganlo despacio. Miren, despacio, despacio, despacio. Y un pie en el otro, y un pie en el otro, y un pie en el otro. ¿Listo? Hasta que ya lo podamos hacer despacio, después podemos hacerlo rápido. Despacio. Muy bien, así lo están haciendo bien, no se preocupen. Eso, lo piso, lo piso, lo piso. Recuerden que es un minuto, vamos 12 segundos. Nos quedan 30 segundos. Vamos, si ya lo pueden hacer, lo van a hacer un poquitico más rápido. Recuerden que es a su ritmo, no están corriendo con nadie. Piso el balón, piso el balón. 10 segunditos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo, quietos, muy bien. Ubíquense, tomen agüita, respiren por la nariz, boten el aire por la boca. No, hoy todavía no la vamos a hacer, ¿listo? Hoy estamos aprendiendo cómo se pisa un balón y cómo se tiene que utilizar un balón. No se preocupen que lo que nos quedan son muchísimas clases para aprender todo ese tipo de cosas. Ya se va a acabar el tiempo. Sí, campeón, no te preocupes. Finalizamos y vuelven a entrar al mismo link. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿a qué horas? Ya ahorita en... De una vez. Salgan todos de una vez. Todos voy a salir y todos vuelven a entrar de una vez rápidamente. ¿Listo? Que ya nos quedan solo 3, 4 minutos, 3 minutos. Chao, ingresen otra vez, rápido.